Hola, hola, hola. Bueno, aquí es el primer podcast de Nice, el primer podcast de Nice. Nos hemos venido arriba y nos hemos hacer un podcast. Así que como no podíamos hacer el primero así invitando a alguien, ¿por qué no? Porque nos apetece hablaros y explicaros el por qué se nos ha ido un poco. Pues aquí estamos, Borja y Tomás, que ahora os contarán más cositas y vamos a ir viendo qué pasa. Borja, cuéntame. Helmi. ¿Qué es Nice? Pues bueno, Chin, me alegra mucho que se nos esté yendo la olla. Yo creo que siempre hay que darle un puntito de locura a todo lo que hacemos, así que ahí va esto, ¿no? ¿A qué nos dedicamos nosotros en Icefit? Pues nosotros lo que queremos conseguir es que el mundo se adapte un poquito más a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que tú vas por la calle y cada uno somos diferentes y nuestros cuerpos son diferentes y parece que en vez de que el mundo se adapte a eso, estamos nosotros adaptándonos al mundo, ¿no? Y vimos que específicamente en la moda esto ocurría un montón, y especialmente online, donde no puedo ni siquiera asegurarme de si lo que me voy a comprar se adapta a mi cuerpo, ¿no? Porque no me puedo probar la prenda. Entonces decidimos ayudar a las marcas de moda a resolver este problema y desarrollamos soluciones de recomendación de talla para ayudar a las marcas de moda, sobre todo a los e-commerce, a reducir devoluciones y mejorar conversión, ¿no? Como un poco puntita del iceberg que nos sirve para descubrir que debajo del agua hay mucho hielo y que asegurarse de que un cuerpo y una prenda casan, pues destapa muchos más retos, ¿no? También a los equipos de producto, de diseño, de logística. Entonces, lo que queremos conseguir es que la moda sea un poquito más personalizada y se adapte un poquito más a cada uno de nosotros. Genial. Ojo, atención, que hoy no vamos a hablar de nosotros, simplemente os estamos hablando de un podcast, ¿eh? Ya nos iréis conociendo. Entonces, para conocernos un poquito más, a ver, Borja, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Yo hago muchas cosas. Yo soy una persona que intenta escuchar mucho, más de lo que habla, por eso tenemos dos orejas y solo una boca. Soy originalmente de Donosti, pero soy del Athletic de Bilbao porque mi padre es de Bilbao, pues esto viene de herencia. Juego a baloncesto, así que el fútbol, pero bueno, sí hay que verlo, se ve. Y llevo en esta zumbada de Nice Fit más de 5 añitos. Con un equipazo, la verdad. Y este soy yo. Y tengo la suerte de que hoy me acompañas tú, Cincia, y me acompaña otro zumbao como Tomás. Así que, Tomás, te paso la pelota. ¿Quién eres tú? Pues gracias por la pelota y nada, pues como ya has adelantado, somos un equipo de zumbaos, pero eso es lo bueno, porque si no sería demasiado aburrido. Y nada, pues mi rol, aquí veis escrito Account Executive, pero es mentira, yo soy el infiltrado italiano. Y pues nada, pues llevo un añito y medio aquí en Nicefit y nada, o sea que he empezado este camino aquí porque he visto que había gente de la cual yo podía aprender muchísimo y sobre todo aportar mi contribución a un problema real, ¿no? Que yo mismo también vivía cuando, bueno, y sigo viviendo cuando tengo que comprar ropa online. Por lo tanto, bueno, eso es un poco lo que me ha traído hasta aquí. Y por lo demás, pues nada, soy italiano, como ya he dicho, y quería salir de No, mi no se casa nota, para... no se nota que eres italiano. Nada, cero, ni un poquito, nada, disimulado. Perfecto. Entonces, nada, pues al final llevo aquí un par de años viviendo en España, entonces me disimulo bien y aquí con ganas de darle caña al podcast. Genial, pues bueno, pues tomo la palabra. Aquí soy una marketing freak, me he puesto. Podría poner la pelirroja para todos los fregados o tu pelirroja de confianza. Yo me voy de naranja en naranja y tiro porque me toca. Hace 3 añitos que conozco a esta gente, sobre todo aquí a Borjita, que me enamoró ya en su día con esto. Y como buena italiana, porque yo lo disimulo bien, Tommy, yo sí, yo Sí, sí. es verdad. A mí no se me nota, soy infiltrada de verdad. Bueno, me encanta la locura del marketing, me encantan todas estas cosas y poder poner mi granito de arena en algo que creo es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Así que con muchas ganas de hacer ruido y hacer ruido del bueno, del interesante y con contenido. Porque resulta que el problema de la talla va más allá de un número o un patrón, no es simplemente un numerito. Así que sin entrar en mucha dilación ni enrollarnos demasiado, Borja, ¿por qué un podcast?
Sí, buena pregunta. ¿Por qué un podcast? Yo creo que estamos haciendo esto por, sobre todo, tres cosas, ¿no? La primera es que creo que los tres hemos aprendido mucho más de lo que otros nos han contado que de lo que nosotros contamos. Y en este camino que llevamos incluso en iSuite, joder, incluso hablando con clientes o con gente de la industria, hemos dicho, joder, he aprendido más una conversación contigo que lo que llevo aprendiendo yo solo contando lo que hago a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que este podcast también es una forma de potenciar eso. Y si podemos seguir aprendiendo nosotros mismos de este podcast, pues es la leche, ¿no? Lo segundo es que, joder, ya que vamos a aprender nosotros, hemos visto que así se aprende, pues que aprendan otros, ¿no? Y que se inspiren otros con una simple conversación que puede ser algo muy sencillo, pero súper inspirador, ¿no? Entonces, poder tener esta plataforma para atraer a esa gente que nos pueda ilustrar y pueda ilustrar a otros, me parece también la leche, ¿no? Como segundo gran motivo. Y el tercero es para pasárnoslo bien. O sea, no nos vamos a engañar. Nos apetece hacer esto porque creo que nos lo vamos a pasar bien y yo creo que vosotros estáis de acuerdo conmigo y espero que el que venga o la que venga y los que nos escuchen también se lo pasen bien, ¿no? Que nos dediquen este rato o dediquen este rato a, pues, aprender, pero también disfrutar, ¿no? Entonces, pues si juntaba los tres ingredientes, te sale el podcast y por eso lo hemos lanzado. Y ya que hemos descubierto una herramienta Molongi que nos deja poner cosas que corren por debajo, pues también lo ponemos en vídeo, que ya, pues eso nos conocéis un poquito mejor y eso. Tommy, ¿qué pasa en el backstage de la moda? ¿Qué te van chivando las marcas por ahí? ¿Qué ves que pasa? ¿Qué se cuece? Pues bastantes cosas, la verdad. Entonces, no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, si quieres te cuento algo que me ha pasado a mí hace, bueno, casi un mes, con un evento que hemos tenido donde, o sea, algo súper común que también luego te puede pasar en cualquier tienda, si vas de compras con amigos un sábado por la tarde, es lo que al final, por cuanto intentes probarte prendas en distintas tallas, luego puede que ninguna te quede bien. O incluso que te pruebes dos pantalones y que de uno termines comprando una talla, no sé, la S, y de otro pantalón acabes comprándote una M igual. Entonces, lo que creo que es clave es, sobre todo de cara a los consumidores, pero también para las marcas, es un poco poner orden. Creo que eso es una parte importante porque al final el consumidor dice, vale, he comprado un pantalón de una marca de talla S y luego voy a comprar otro en talla S y me queda pequeño. ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, yo creo que ahí es un tema que hay que coger con las pinzas porque no es tan sencillo como parece. Genial. De hecho, si os cuento el lío que tuve el otro día comprándome unos pantalones de ropa de montaña, flipáis. Y un Sí, pero poco es llegando verdad, con... cogiendo lo que dice Tommy, perdona que te corte, Cintia, pero a mí una de las cosas que más me sorprendió al principio era que como consumidores tenemos como súper interiorizado que debería de ser siempre la misma talla, la que yo tengo, ya no dentro de una marca, a veces hasta lo pensamos intramarca, o sea, intermarca, ¿no? Pero yo siempre he sido una L, me da igual de qué me estés hablando, si de Nike, de Adidas o de, ¿no? Y luego pasas esas conversaciones dentro de la industria, a la gente de los equipos de las marcas, y tenemos también asumido como no, no, si es que aquí hay SSMSLs en pantalones, pero también están las 34, 36, 38, y por supuesto que los slim tallan una menos, los otros. Y hemos naturalizado dentro de la industria que esto es lo normal, ¿sabes? Pero se nos olvida que el cliente, para el cliente, no es lo normal. Entonces, ahí se genera un choque que a veces se nos olvida desde dentro de la industria, ¿no? Que va un poco al hilo de Mira, lo que dice Tomás, ¿no? sí, de hecho, justo de esto hablábamos esta semana en el blog con el tema de la talla cero, de los tejanos talla cero que han salido últimamente, que había consumidoras que nos decían que tenían miedo a comprarlos por si el spandex no volvía a su forma original y después les quedaban grandes. Claro, un La profesional de talla la moda cero. sabe que si es la talla, Que no hay que si más es abajo. O sea, 100%, que no hay menos dos. O sea, sí. ¿cómo? Hay una pequeña desconexión. O sea, creo que, te lo iba a preguntar a ti, pero tira mía si lo digo yo. Creo que nosotros somos un buen puente entre lo que es el mundo de la moda y el mundo que viste la moda.
porque nos olvidamos a veces al diseñar prendas o al ir a comprarlas que hay otra persona al otro lado, tanto un diseñador, un equipo de producto, temas técnicos, patronaje, tejidos, consistencias, caídas, mil cosas. Y por el otro hay una personita que de todo esto no tiene ni idea y llega a una tienda, se prueba una cosa, es una S, cuando normalmente lleva una S se tiene que poner la M, es un drama. Si es chica, normalmente, si es chico suele pasar al revés, ostras, he perdido masa muscular, todo es un drama. Entonces, al fin y al cabo, pues queremos intentar esto, hacer un poquito de puente entre los unos y los otros. Y así, a lo gracioso, que es el que pasa mejor, ¿no? Pues sí, claro. Así, ¿no? Así. Ah. Sí, si te Pues, puedes reír. es que si no nos podemos reír de nosotros mismos, vamos mal, ¿eh? Pues sí. Así que ahora vamos a hablar un poco más de parte técnica, porque no siempre estaremos nosotros tres aquí dándose el coñazo. ¿Quién estará detrás del micro, Borja? ¿Cómo lo ves? Pues a mí me gustaría que, aunque hoy estemos explicando de qué ver todo esto, este sea el podcast en el que más hablemos nosotros, ¿no? El último podcast en el que más hablemos nosotros, ¿no? Yo creo que lo que queremos es traer gente detrás del micro o detrás de la pantalla que sea súper interesante para la industria y que nos cuenten su perspectiva, ¿no? Y yo creo que la magia estará en si conseguimos traer, pues lo que decíamos ahora, gente de diferentes perspectivas, ¿no? Pues un director de innovación de una marca, pero también una personal shopper, ¿por qué no? Y ¿por qué no también un director financiero y que nos hable cómo se financia una marca de ropa? O no, traer perfiles muy diferentes dentro del sector de la moda para que nos den su experiencia y nos hablen de su conocimiento, ¿no? Pero intentar combinarlo con el mayor grado de naturalidad que se pueda. O sea, para que no sea una clase, porque yo creo que esto no va de una clase, ¿no? Va de, si vamos a quitarle un poco el velo a la industria de la moda, nunca mejor dicho. Y desde la naturalidad más absoluta, compartir conocimiento. O sea, a mí me gustaría que detrás del micro estén personas así. Bueno, por eso os vamos. Eso desde luego. Ah, por eso vamos, vamos a por conversaciones, no vamos a hacer la típica entrevista enlatada. Bueno, sí, quizás pasamos alguna preguntilla para que sepan que no les vamos a preguntar cosas muy raras. Las tres primeras. Las tres primeras, así como para que tengan una intro y no pillarles así. Para romper el Pero, hielo. para hielo, así como para saber. De hecho, al final del podcast, que sepáis que vamos a hacer un simulacro de qué es lo que pasará con los invitados, pero nada, esto llega en 2 minutitos porque hoy lo vamos a dejar breve y liviano. ¿Siempre será en español, Tommy, el podcast? Pues lo vamos adaptando según el idioma de nuestros guests, ¿vale? Entonces, en español obviamente será en español, mientras que luego si tuviéramos un invitado italiano o inglés o alemán o de cualquier otro país, pues lo iremos adaptando o en italiano o según los otros idiomas con los que, bueno, el equipo de Nice se pueda desarrollar, vamos. Entonces, dicho esto, lo ideal luego sería también que pongamos unos subtítulos en inglés para que luego todo el mundo pueda tener acceso, no sé, en YouTube o en cualquier otra plataforma de vídeo, tener acceso a estos vídeos y bueno, poder escuchar o saber de qué va el tema, aunque esté en otro idioma. Genial, me parece maravilloso. A ver, entre todos que dominamos 7 u 8 idiomas, tenemos mundo para aburrir. Hasta euskera. Claro, porque, a Eso ver, sería yo la hay locura. una cosa que lo siento, pero hoy tengo que meter la cuña porque me encanta. ¿Qué quiere decir Knife Fit? ¿Quiere decir algo o es un letras al torón? Eso es un ataque de marketing que nos dio. Nice, como está escrito, NAIZ, significa soy en euskera. Y responde un poco a esa pues bueno, a esa ilusión, en el fondo, porque es una ilusión que tenemos de que la diversidad de cuerpos sea algo que se celebre, no algo que se castigue, ¿no? A día de hoy parece que si no te pareces al de la marquesina y no tienes 7 abdominales como hombre, o si no tienes más curvas que un circuito de Fórmula 1 como mujer, pues no está bien tu cuerpo, ¿no? Y nosotros queremos darle la vuelta absolutamente a ese mensaje, ¿no? Y que nice soy suene a nice bien en inglés, ¿no? Y justo, bueno, nice fit es lo que te diría un sastre inglés cuando está creándote una prenda y te ha tomado las medidas. Entonces, metimos ahí en la coctelera, nos vinimos bien arriba y nos salió este nombre.
Que mola. Por eso metió la cuña publicitaria, así como quien no quiere la cosa. Bueno, la verdad es que es eso y unas tarjetas de visita que hice yo en su día es lo único que ha salido de mi mente creativa de lo que estoy especialmente orgulloso en Nice. Todo lo demás son presentaciones que le fusilo a mi querido Tomás o que te fusilo a ti. Ahora sería muy guay que apareciera una manita y te diera un trofeo, pero como estamos uno en Valencia, el otro en Donosti, el otro en Barcelona, Sí. pues ya para el siguiente hacemos el momento premio, ¿vale? Sin Eso, vale, problema. me parece muy bien. Ay, qué ganas de hacer uno en persona. Tengo muchas ganas Ay, también de sí. eso. En el siguiente ya tendremos nuestros micros molongues y todas esas cosas, pero vamos de a pasito porque better done than perfect. Así que ya para acabar, redoble de tambores. Tommy, ¿cuál es tu libro de cabecera? ¿Qué te estás leyendo ahora mismo? Pues, a ver, algo de super frikis, que no sé si lo habéis leído, pero había ya oído hablar de este libro varias veces, que se llama Sapiens, de animales a dioses, y nada, pues habla de un poco de recorrido de la historia del ser humano y de los cambios que han habido, tanto a nivel físico como a nivel mental, social, y bueno, es interesante. Entonces, estoy con eso. Borja. Y ahora me estoy leyendo uno, un poco dentro del mundo de las startups y tal, que se llama The Hard Things About Hard Things. Y es un libro muy chulo. Es de bueno, un tipo que ha fundado y le ha ido muy bien y muy mal en diferentes momentos del tiempo, diferentes compañías. Te cuenta como las verdades profundas, ¿no? No hay que gestionar un equipo, sino, oye, si vas a despedir a alguien, díselo así, ¿no? O no hay que, hay que captar inversión, ¿no? Mira, si vas a relacionarte con un inversor, no cruces estas líneas, ¿no? Es como un libro muy bajado a la realidad que te encuentras cuando estás en el día a día. Entonces me está flipando, la verdad. Súper recomendable. Me lo pido cuando lo acabes. Sí, pues encantado. A mí regalar un libro es regalar un tesoro. O sea que, vamos, para ti va. Yo me estoy leyendo Anatomía aplicada al yoga, así nada muy como Namaste. buena freak que soy. Eso. Muy bien, me parece. Mira, clases de yoga, no lo hemos hecho. Ahí tenemos un team building. Siguiente team building. Tommy, ¿cuál es tu prenda preferida? A ver, prenda en concreto, muchas, pero te puedo decir categoría, que es la que me mola más, que es knitwear, o sea, prendas de punto, porque la lana me encanta. Y no, Que básicamente. conste que me he puesto esto en tu honor porque es de punto y sabía que ibas a decir eso. Borja. Para mí es indiscutible y los colecciono y son los calcetines de todos los tamaños y colores. Siempre llevo calcetines muy raros. De hecho, ahora, bueno, lo voy a sacar a ver si se ve. Llevo unos de ovejitas. ¡Cómo volan! Son brutales. Siempre llevo calcetines de colores, figuritas y calcetines. Calcetines, calcetines, calcetines. Si algún día alguien tiene que regalarme algo y no sabe qué hacer, calcetines. Yo añadiría las camisas de cuadros. Ah, ya, también. Sí, son como mis camisetas blancas. Es como el basic. Sí, puede ser, puede ser. Yo, Origen de por mi leñador. lado, me sumo a la fiesta del calcetín de colores. Tengo más calcetines de los que me caben en el cajón. Y además, soy la friki que va regalando también calcetines para meter eso del calcetín de colores que da su rollito. Y bueno, sudaderas. Tengo problema con las sudaderas. Es lo que hay. Y bueno, a ver, no es prenda, pero como podéis ver, uy, derechas, izquierdas, aquí, zapatos. Nunca hay suficientes zapatos en la vida de alguien. Nunca. Nunca. Y a ver, ahora una pregunta complicada. Tommy, ¿momento de la historia de la moda o momento de la moda en sí preferido? El que recuerdes, el que te haya molado más. A ver, esta me la he preparado porque vamos a ser sinceros, ¿no? Nos hemos preparado una especie de guión para este podcast y, claro, con esa pregunta, a ver, un momento importante es difícil de encontrar. Pero no es más un momento, sino que es una persona. Y porque he escuchado una entrevista suya hace meses, que es Alessandro Michele, el director creativo de Gucci. Y, o sea, me ha chocado mucho positivamente, obviamente, pero su entrevista,
porque al final cuando llegó él, la marca ha cambiado totalmente. O sea, en los últimos 7 años, Gucci ha tenido una subida exponencial y sobre todo creo que ha sido gracias bueno, a su visión, a la visión de Bizzarri, de CEO, y al hecho de que al final fue la primera marca que creo que, bueno, una de las primeras que empezó con las prendas a comunicar temas que van más allá de pura estética, sino no de mensajes. Entonces creo que, o sea, él como personaje es una persona que después de esta entrevista, que me dio la oportunidad de conocerle más, pues me ha llamado mucho la atención. Borja. Yo esta, por supuesto, también lo pensé antes del podcast, pero me vino enseguida a la cabeza y para mí es el momento en el que se lanzó Air Jordan como marca. Creo que marcó un hito en el sector moda, apparel, fashion, llámalo como quieras, que es asociar una marca a una persona, en este caso un deportista, y lanzar una línea nueva. O sea, casi, ¿no? O sea, para mí lanzó un nuevo paradigma, porque ahora hay un montón de estilos asociados a personas, incluso. Y para mí o sea, Jordan, juega básquet, también, está un poco condicionado, ¿eh? Pero me parece que marcó un poco un antes y un después. Entonces, me quedo con el lanzamiento de Air Jordan como marca. Yo la verdad es que a pesar de haber preparado la pregunta juntos, tengo tantas ideas que no sé ni por dónde empezar. Así que voy a tirar de historia reciente y me encanta, aplaudo la campaña que ha hecho Adidas con los sujetadores de deportivos, en los que, ¿por qué no solo tenemos uno? Porque todas somos diferentes, tenemos necesidades diferentes y encima con el extra de poner pechos desnudos. Retando a todas las redes con ese tenita un poco así que hay, que no podemos enseñar pezones las mujeres, pero los hombres molan mogollón y sí. Así que me quedo con esa campaña porque me parece atrevida y muy clara. Y además como Dando guerra. deportista y mujer que lo necesita, pues me encanta porque estoy harta en encontrar sujetadores de deporte que me vayan bien. Y sirva como aviso, no vamos a ser políticamente correctos, que me parece un buen aviso. Nunca. La política correcta no es que es lo que tiene, no, no, no me sale. Así que siguiendo en la norma del que no somos políticamente correctos, siempre vamos a acabar el podcast con un nominado. En el caso de un podcast regular, será un nominado por la persona entrevistada, el invitado o los invitados. Pero hoy vamos a nominar a nosotros a gente que queremos que se siente aquí y que venga a explicarnos su vida, no su libro, su vida o sus opiniones. Así, sin freno y sin tapujo. Así que, Tommy, ahí espera, que tenemos el bannercito molón. Aquí, the nominees are Vale, Tommy. pues relacionado con el momento de la moda, me quedo en la misma empresa y vamos a llamar a Luca Ottaviani, que fue el exdirector de Demand and Supply de Gucci. Y nada, pues nos gustaría un poco que también nos cuente el mundo moda y al final toda la organización que tiene detrás a nivel internacional, ¿no? De gestionar un poco y hacer previsiones, estimaciones de, vale, cuántas unidades, qué precios, o sea, un buen temita. Vale, tenemos a Luca Ottaviani por un lado. Vamos a quitar el banner. Nota del momento, no tenía que salir así el banner, pero no pasa nada. Hacemos un apaño. Borja, ¿quién nominas? Yo voy a tirar para casa. Y voy a nominar a otra donostiarra, a Coro Saldaña, que es, bueno, es una experta en moda digital que ha trabajado muchos años en Accenture, trabajando para grandes cuentas y ahora es mentora de varias startups a nivel internacional, todas en torno al mundo de la moda, para que nos hable un poco más del futuro, de hacia dónde va esta industria, ¿no? Ella está conectada con las nuevas tecnologías, con nuevas soluciones y con las preocupaciones de futuro que tienen las marcas que lideran el sector. Entonces, me apetece mucho preguntarle, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde vamos? Me encanta. Yo, como buena marketing freak y freak de la comunicación y todas estas cosas, tengo que nominar y me apetece mucho nominar y entrevistar a Iria Pérez. Poner a Iria, la directora de Modales, al otro lado. En vez de ser ella la que entrevista, porque es muy buena entrevistando, me apetece entrevistarla yo a ella.
Así, invirtiendo un poco los papeles y conociendo la moda desde la parte de la comunicación, desde la parte que imparcialidad, ver qué es lo que se está cociendo, ver cuáles son las preocupaciones de las marcas en general, sin entrar en la personalización de cada uno, evidentemente habla desde su propia experiencia. Ella es capaz de hablar desde la experiencia de varias marcas de moda diferentes e incluso desde varias partes del sector de la moda, porque al final la moda es mucho más amplia que una marca. Así que aquí tenemos nuestros tres nominados. Ahora nos toca hacer los deberes, invitar a uno de los tres para el próximo podcast. Pido Así PRI. que bueno, el reto Muchas ganas, empezado. muchas ganas de que esto empiece, de verdad. Estamos aquí. Ya ha empezado. Lo bueno es Esto ha que ya ha empezado. empezado. Y esto Esto ha ya empezado. es un primer paso. Ahora Y ya. punto para los italianos. Vale, genial. Pues al son del Wii. Vamos a cerrar este primer podcast. Es que no puede, que me sale solo, chicos, es lo que hay. Entre esto y el no hay drama, ¿qué le vamos a hacer? Así que, sin más dramas, cerramos este primer podcast. Vamos con la sintonía Molongi y nos vemos en un mes para 45 minutos de información de la buena y nosotros nos vamos a dar el coñazo, aunque sé que nos vais a echar de menos. Chaito. Chao. Gracias.